Benvinguts al Cracòvia. En el programa d'avui, el Tata i Roure discuteixen sobre el model de joc del Barça. Que juguem com el cul! Quina sis! El que vull dir és que jo crec que hauríem de recuperar una mica el joc de toc de tota la vida. Vol creus? A Madrid, uns defensaran a Casillas i altres a Diego López. El Koeniger a muerte, pero Diego López está demostrando ser un buen portero. ¡Con Diego López a muerte! Andrés Iniesta li ensenyarà a casa seva a Alberto. ¿Qué? Tienes una en la cabeza. ¡Ay! Ah, pues no, no era, ¿eh? Ahora sí. Bueno, la verdad es que si no fuera que soy tan buena persona, la gente se pensaría que lo hago por maldad. ¡Ay! I Zubizarreta acabarà trobant el substitut de Valdés. Ui, m'estàs dient que encara no has trobat un porter nou? No, no, hombre. Eso sería una locura, ¿no? No es que no lo haya encontrado, ¿no? Es que todavía no lo he buscado, ¿no? Hola, baratos del Cracovia. El Barça ha perdido su estilo. El Rayo tuvo más posesión que el Barça. Y eso tiene mucho mérito, porque me han dicho que los jugadores del Rayo son humildes. Juegan descalzos, como los negritos. Tendría que apadrinar a un rayito de esos y darle de comer a Roger Vido. Ahora el juego del Barça ya no es tiki-taka. Ahora es tiki-caca. Cuando juega el Barça lo pasa peor que Sergio Ramos diciendo anticonstitucional. ¡Anticonstitucional! Bueno, pues el Barça lo pasa peor que Sergio Ramos diciendo Madalena. Mardaglena, Magdalena, Marchalalena, Marpalaglena, Bueno, total, el Barcelona ha perdido su estilo. Todos son desgracias de una ciudad cada vez más barata. Si hasta las fiestas de la Merced duran un día menos. ¿Y cuál es la gran actuación? El Petit de Caleril. Baratos. Y eso no es lo peor. Cuando en junio se marche Valdés, empezarán a perder todos los partidos. Hablando de porteros, voy a hacer una llamada. Sí, si puede poner el sustituto de Valdés. Yo mismo, para servirle. Oye, ¿por qué llevas trenzas como los negritos? ¿Me vendes una? ¿Quieres que te padrine? ¡Que me dejes, Quillo! Hombre, solo me hacía falta un bromista ahora con lo nervioso que estoy. Hombre, es que nunca llega tan tarde. Estoy preocupado. Y eso no es normal en José Manuel Pinto Colorado. Pinto agobiado, Pinto preocupado. Ah, Pinto agobiado, Pinto preocupado. Ah, Pinto... Vamos a ver, vamos a ver. Serán horas de llegar. Venga, venga, tunante. Hombre, anda que... vamos a ver. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando salga esta tarde me avise? No son mi madre, ¿eh? Que soy tu mejor amigo, picha. Ah. Que soy tu mejor amigo. A ver, échame el aliento. Ah. Huele a PlayStation. ¿Tú has estado jugando sin mí? ¿Ah, estás jugando a la PlayStation sin mí o no? Hombre, Leo. Que sí, pero no he llegado tarde por eso. Estábamos entretenidos hablando del estilo de juego del Barça. Dicen que lo estamos perdiendo. Pero si hemos ganado todos los partidos. Sí, pero ya no jugamos igual. Yo mismo el sábado hice un hat-trick y yo esto antes no lo hacía ya. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Eso es porque estás en una época de transición. Ya verás cómo no te das ni cuenta y otra vez vas a estar marcando solo con la selección. No, 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 no. Yo también creo que he perdido el estilo. Todo está cambiando. Ahora paro penaltis. Y fins i tot caic bé a la gent. Es que yo lo flipo, ¿sabes? La verdad es que eso sí que es raro. Sí, es muy raro, sí. Si hasta hay gente que chuta portería más que yo. Sí. Bueno, 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 tranquilo. ¿No creéis que estamos exagerando un poco? ¿Exagerando? Si hasta la prensa lo dice. Mira, Barça, un equipo menos organizado que una banda de monos ciegos. Eso. Ganan, sí, pero juegan como el culo. Japonesa pechugona, 20 años. A ver. Ay, no, es que este me lo había marcado yo para un amigo. El hecho es que es de dominio público. ¡Hemos perdido el estilo! ¡Sí! ¡Hemos perdido el estilo! ¡Sí! ¡Hemos perdido el estilo! ¡Sí! Ay, perdón. Oye, que con la primera ya me había tranquilizado. Era solo por si acaso, chico. Sí, es que está empatado, es que no veo, tío. Un momento, por favor, chico, vamos a ver. El Barça no ha perdido su estilo, solo que ahora mismo pues no lo encuentra. A lo mejor se lo ha olvidado en algún sitio. Cualquier día miramos debajo de los cojines del sofá y lo encontramos. Ah, pues sí. Hombre, si es que el Barça no puede perder su estilo, como Pinto no puede perder su flow al rapear. Venga, vamos, yo. Yo, ahí va Pinto con su estilo inconfundible. No tenga miedo, brother, porque ahí viene el Menda. El Menda de la prensa. Vamos allá.
quiere yogur de fresa? ¡Barça, Arsa! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que estoy un poco resfriadillo y tengo la cabeza embotada. Otra vez, pincha, pincha, vamos, ya, quincho, venga. Yo, yo, venga. Sí, hombre, venga. El Barça tiene estilo, el Barça pesa un kilo, el Barça de... del membrillo. ¡No, no, no! Hemos perdido el estilo y yo perdí el flow. ¡No! Hola, bona tarda. No, gràcies, no compro enciclopèdia. No, 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 que sóc el Jordi Roure. Ah, perfecto, sentate, buenas tardes. Toma asiento. Han dit que em vols veure. Sí, pues mira, la verdad es que como miembro del staff técnico me interesa conocer tu opinión. Después del partido del Ajax, la hinchada está, bueno, bastante preocupada, ¿no? Porque la bocha está poco en el piso y el arquero patea contra el arco contrario en lugar de salir gambeteando. Así que, y bueno, pues como miembro más veterano del equipo, ¿qué opinas? Home, l'últim concepte no m'ha quedat molt clar. ¿Podries repetir després del buenas tardes? Boludo. Lo que quiero decir es que si crees que el equipo debería jugar distinto. Home, home, home. Home, mira, clar, clar. Saps què passa? Que a vegades sembla que coica d'allò, que... No, no, però vinga, però opina, por favor. Sí, sí. Bueno, saps... No, però no me sé argentino y ve al grano. No, no, que a vegades sembla que... No, vols dir que no... Por favor, no te cortes. No, no, si no... ¡Habla claro! Que juguem com el cul. ¿Qué decís? No, 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 el que vull dir és que jo crec que hauríem de recuperar una mica el joc de toc de tota la vida. ¿Vos crees? Voy a consultarlo con el resto del equipo técnico. Ah, perfecte. Però què decís si és Pautazo? Jorge Pautazo, segon entrenador del Barça. És el que no s'assembla al doctor Estivill. Adelante, nos están esperando. Quita, bicho. Por acá. Escuchen, chicos, silencio, por favor. Silencio, si no quiero reyerta. ¡Silencio! Creo que hay demasiados argentinos en una misma sala. Roura sugiere que igual deberíamos patear menos y jugar más el balón. ¿Están de acuerdo? Sí. Parece que no hubo acuerdo entre argentinos y catalanes. Pero aquí hay más gente, es imposible estar de acuerdo. De acuerdo. No, sí. ¿Alguien cree que sobra gente? ¡Muy bien! ¿Algún voluntario para INCE? Pues nada, duda resuelta. Me voy a comer. ¿Alguien quiere venir a tomar un poquito de asado? Como un asado, yo me llevo una botifarra a la frutería, pero que no más venen, que fa molta bulla. ¿Botifarra? Ya te daré yo botifarra. Con lo que cobro ahora podría comprar todas las butifarras del mundo y dejaros sin. Solo por fastidiar. Catalanes baratos. También podría comprar todas las monchetas del mundo, pero paso de que me den gases. Me da pena el Barça. Tiene tantos problemas. Han fichado un gordito de entrenador. Bueno, nosotros también. Se les va el portero. No tiene central. Y el que tiene que solucionar esto es Zubi, que es aún más malo de secretario técnico que de portero. Y Cruyff y Rossell todo el día peleándose por dinero. Yo les daría un consejo. El dinero no da la felicidad. La compra. Y lo peor del Barcelona, la Messi dependencia. Todos pendientes de Messi. El club, el vestuario, la afición, todos pendientes de un enanito. Es un niño mimado. Y eso en el Madrid no pasa. Florentino, yo también quiero. Aquest pàrquing tan solitari em fa por, tu. Hauré de cridar un d'aquests nois tan simpàtics de la grada jove que m'acompanyi. Mm.
president, em sap greu aquest lamentable incident. Com a persona, quina merda, tu. Tots. L'has vuelto a cagar! Tu un altre cop? Un altre cop, un altre cop, un altre cop, tu! Mira que eres patoso, eh? Destrosses los coches dels demás, el prestigio del club. Tu què fots aquí? No havíem quedat que mentre jo fos president del Barça tu no tornaries a trepitjar el Camp Nou, eh? He venido a ver si podía alquilar mi plaça de pàrquing. Hòstia, que rata que ets. Mira, com a persona et fotria una hòstia ara mateix. Però com a president haig de fer un esforç i millorar la meva relació amb el pare del Dream Team. No, Jordi. Mi hijo se llama Jordi. Además, lo nuestro no tiene arreglo. Me caes gordo. No me gusta nada de lo que haces y te he dicho que me caes gordo. Doncs mira, ara no et pago els quartos de la Fundació. Fota't. I el cotxe, què? El cotxe? Ah, bueno, ho arreglem, fem un party amistós, si vols. Amistoso, dice. No me hagas reír. Además, has tenido un accidente y no has puesto el triangulito rojo. Bueno, no ho ha vist ningú, tampoc. ¡Policía! ¡Es una emergencia! ¿Qué fots, Johan? Y además, no llevas el chaleco fosforito. ¡Ey, pero qué fots, sí, tío! Sí, y creo que el conductor va muy bebido. ¿Pero qué dius? Si me he fotut un suc de piña. ¡Ey, porta això que passa! Mira, suc de piña. ¡Ey, pero qué fots! ¡Hostia, pero qué fots, tío! ¿Estás boig? Va, penja, penja, collons, vinga. Ja et pago els dos perfectes, collons! Hòstia, va arrossant! Va, quan pot pujar, això? Va, és igual. Está bien, no hablemos más. Ei, 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 tu, i el cotxe, què? I el cotxe, què? El cotxe no és mío. Yo he venido en bicicleta. Yo vaig en bici, bici, bici. Yo vaig en bici, bici, bici. Què tal, bandarres? Bona nit i benvinguts a l'Esport Club, un club ple d'homes que et parlem de tu. Perdoneu, perdoneu. Perdona, Xavi, el retard. És que estava passant una pantalla del Candy Crush a la redacció. Què? Parlem del Barça? No, parlem de l'Eurobàsquet. La selecció espanyola s'ha hagut de conformar amb la medalla de bronze després de perdre's les semifinals contra França en uns últims minuts d'infart. Ui, sí. Pels que els interessi el bàsquet, esclar, perquè jo em vaig quedar sobat el primer minut. Jo també em vaig despertar després de 3 hores amb un filet de baba penjat del sofà. Interessant dada, Jordi. De res, aquí la deixo. I tornant al bàsquet, es veu que a la jugada clau Espanya necessitava un triple i li van donar la pilota a algú que no sap tirar triples. Marc Gasol, suposem que per despistar. Passarells, si tothom sap que quan queda un minut has d'agafar la pilota i anar al córner per perdre temps, com feia l'Olobo Carrasco. Mira, no ho sé, això del bàsquet és massa complicat. I tant. Mira, a la redacció tenim massa feina amb el Barça com per posar-nos a estudiar ara com es juga a bàsquet. Exacte, una feinada de por. Si és que és qüestió de prioritats. Primer els nens i les dones... No! Primer el Barça. El Barça. Esclar que sí. D'altra banda, Kilian Jornet, que ja va haver de ser rescatat per la policia francesa en quedar atrapat al Mont Blanc, s'ha tornat a perdre. No! Sí! Aquesta vegada en el pàrquing d'una gran superfície comercial. En fi, si algú troba el Kilian, que truqui al 012. Sisplau. I és que en aquests grans pàrquings és molt fàcil desorientar-se. Jo a vegades em perdo voluntàriament per veure si la meva dona m'estima. Ah, i normalment et ve a buscar? No. Bé, sí, només si tinc entrades per veure el Barça a la Champions. Llavors sí que em recull. Tranquil, Jordi, tranquil. Ja ho hem dit abans. És qüestió de prioritats. La teva dona prefereix el Barça abans que tu. Ho entenc, ho entenc. Sí, 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 estic bé, estic bé. Estic bé. Bé, en fi, i avui a l'Esports Club... Pobre Jordi. Avui a l'Esports Club comptem amb un convidat d'excepció. El porter del Barça, Víctor Valdés. Bona nit, Víctor. Suposo que no em preguntaré una altra vegada si renovaré pel Barça, no? No, no, home, no. Només faltaria. Escolta, Víctor, dissabte contra el Rayo vas estar espectacular. Per què ets tan bo? Perquè sí, perquè sóc molt bo. I com que em caus bé... Et dono els peus del meu buga i pots fer una volta. Oh, mira, és un gol! Víctor, creus que el Barça està canviant la seva identitat en el joc? Bé, ja se sap que hi ha clubs on no n'hi ha prou guanyant, no? Per això els jugadors del Chelsea estem treballant molt per millorar. Del Chelsea? Ai, perdó, he dit Chelsea? No sentim el cap. Volia dir el Manchester City. Bé, Víctor,
gràcies, que segueixi la ratxa i que continuïs igual de concentrat. Thank you. You're welcome. Venga, chicos, salid a jugar ahí fuera y no me falléis. Porque si alguien me falla, bang, bang, podría sufrir un accidente. Leñe, tú eres como Sandro Rey, que ve el futuro, ¿no? Seré yo el del accidente, seré yo. El accidente seré yo, tú lo ves. ¡Basta de hablar tonterías! Eso mismo. Ya es hora de que se hable de mí. Hace 5 minutos que nadie dice que soy el mejor jugador del mundo. Chicos. Chicos, que me he quedado encerrado en el lavabo. ¿Alguien me saca? Es que he comido bocadillo chorizo y tengo mano pringosa. Luka Modric, conegut com el Cruyff dels Balcans. Sospitem que el sobrenom li va posar el seu avi, conegut com el Rompetechos de Croàcia. Cristiano, me sacas tú, guaperas? No, yo tampoco puedo. Es que la puerta va muy dura y... Tengo que cuidar mi mano de hacer gestitos. Calma, calma. Sergio, ¿me abres tú, por favor? Es que yo he comido un bocata de gestito y soy un chorizo, ¿eh? Y que no te abro, leña. Anda la mierda, Iker, ya. Lo siento, Iker. Pero es que no queremos que nos pegues lo tuyo, ya está. ¿El qué? ¿La capa? No, que eres gafe. Además, tiene muy mala suerte, Guillo. El otro día te lesionaste a los 2 minutos. Pero qué morro, pero si fue por tu culpa. Mister, dile que no soy gafe. Hombre, un poco gafe sí eres. Hace 9 meses que no juegas. Sí, bueno, no juego porque tú no me pones. Amigo, toma. Para que no mueras hambre. Son 3.000 euros. Gracias, Modric. Calla, no digas mi nombre, gafe. Oye, pues que sepáis que el nuevo no me ha hecho feo como vosotros, ¿eh? Que el Bale este me ha dado la mano y ahí está, calentando como si nada. Venga, chicos, salid todos a jugar. Venga, escúchame, Modric, presto. Trae yeso y tapia la puerta, ¿capisci? Okay. Venga, corre, vamos. Ahí va. Oye, que he provocado una fuga de agua. ¿Podéis llamar a la pista? Y traed un poco de cinta aislante, que roto el pestillo. Y se me ha caído el otro guante en el váter. I després de Cracòvia... Hola. Hola. ¿Qué? Un momento. Antes de entrar a mi casa, primero tienes que besar el escudo del Barça. Ah, ho trobo just. On és l'escudo? No. La verdad es que lo tengo tatuado en el culo. Venga. Fer un petó al cul d'un jugador del Barça. Chachi. Ja hem arribat. Avui ens trobem a casa d'en Quim López, l'home que ha comprat tots els objectes del Barça que surten als diaris. No, l'escut no, que és del Barça. Bon dia. Endavant. Molt bé. Quim, sisplau, vingui cap aquí. Hola. Molt bé, a veure, vostè... Vol vendre algú? Aigua del Barça, cola del Barça, taronjada del Barça, cafè del Barça... Cafè del Barça també té? No, m'ho he inventat. Però és que ho tinc tot del Barça, sap? Sí, ja ho veig. A veure, vostè és el col·leccionista més gran que hi ha sobre objectes del Barça. Tinc totes les col·leccions, totes, les tinc allà en una llista. Mira, si l'ensenyo, l'ensenyo. Miri, estic aquí. Perfecte. Escolti'm, vol dir que ja hi veu amb aquestes ulleres? No hi veig gens. Però és que per mi el Barça, sap? El Barça per mi està per damunt de tot, sap? Caram. Ui, vigili. El què? Vigili, les sabates. Què? Si se les pot treure, que m'està trepitjant el parquet del Barça, sisplau. No, la cadira no! La cadira del Barça no. Perdó. Bé, veiem que té un munt d'objectes del Barça, centenars. Un munt. O fins i tot té un cucut del Barça. Oh, Peri, no he vist el millor encara. El què és? No he vist el millor, Peri. 5 segons. Per què? 2. Álvaro! 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 Perdó, què? Fantàstic. Tot. Pensi que jo porto el Barça al cor. Però, escolti, literalment, eh? Literalment, perquè porto un triple bypass del Barça. Miri, davant del triplet. Ostres, és molt curiós, oi? I la seva dona què en pensa de tot això? Encantada. Ja veurà, cariño!
Carinyo, mira, mira, aquí a la tele, mira. Mira, guapo, què? Preciosa. És la dona del Barça, la arreglaven amb el diari amb 400.000 cupons. Jo veig els colors a la cara, ja m'emociono. Què li passa? Què li passa? Carinyo! Què li passa? Les pastilles! Les pastilles! No les tinc! Quim, les pastilles del cor del Barça! Em falten 10 cupons. De... No! No! L'illa, al centre de Cracòvia. Chicos. Reunión en la redacción. ¿Ya estamos? ¡En la otra redacción! ¡Ah! Haber empezado por ahí, coño. ¡Jolín! Vamos a ver. El madridismo está dividido. Hay un cisma entre dos porteros. ¡El As tiene que decir algo! Yo creo, señor Relaño, que debemos tender puentes y poner paz. ¡Poner paz es el jodío! ¿Pero esto qué es? ¿El As o la hoja parroquial? ¿Ve, chaval? ¡Que pareces un becario, joder! No, 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 un momento, becarios no, no quiero becar. Si hay becarios, me voy. No, tranquilo, Josep, que no es un becario. A ver, el As tiene que definirse. O somos iqueristas o Diego Lópezistas. Por suerte, la lesión de Casillas ha sido solo un susto. Por suerte. Casillas es un mito del madridismo. Es San Iker, es el culto. ¡Iker a muerte, joder! Pero Diego López está demostrando ser un buen portero. Nos ha salvado el culo en más de una ocasión esta temporada, ¿eh? ¡Con Diego López a muerte! ¡Joder! ¡Nada más! ¿En qué quedamos? Yo qué sé, que estoy indeciso, joder, indeciso. Bueno, lo que decía, pues que tenemos... ¡Indeciso, pero a muerte, joder! ¿No tendríamos que mirar las estadísticas antes de decidirnos? ¿Pero qué es lo que ha dicho? No. No te alteres, Tomás, no te alteres. Es que creo que está hablando de datos objetivos. ¿De datos objetivos? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo? ¿Pero este tío qué hace aquí, joder? Bueno, que de verdad, macho, joder. O sea, aquí venimos a escribir con el corazón, leche. ¿Dónde está el corazón? Joder, macho. Y la verdad es meramente orientativa. ¿Qué no entiendes, macho? ¡Basta ya! A ver, veo que es muy difícil decidirse. Hay muchas pasiones en juego. Pero tengo la solución. El As va a posicionarse a favor de... ¡del tercer portero! ¡A muerte con el tercer portero! ¡A muerte! ¡A muerte! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya lo buscaremos. Pero mañana lo sacaremos en portada y diremos que es el mejor portero del mundo y que merece ser titular. ¿Votos a favor? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es cerveza sin alcohol? Joder, macho, qué asco. Hombre, els de Cracòvia, grandes, eh? Mira, aquesta tarda estava a la meva caseta de la Cerdanya i m'han demanat si podia baixar a parlar del club de mis amores, eh? L'Espanyol. Home, jo encantat, eh? Naturalment, eh? Fantàstic, eh? Per xupar càmera el que faci falta, eh? Bé, de fet, jo he sortit de totes les cadenes de TDT, eh? Grande, eh? I inclús d'aquí poc em veureu agafant les trucades del tarot, eh? Los Sagitario tendrés problemes con el talonario, eh? Bé, una miqueta el que ens interessa, no? El problema de l'Espanyol és la falta de visibilitat que té, eh? Ningú ens fa cas. Mira, jo, per exemple, m'he passat tot el cap de setmana mirant estrenes i no ha sortit el resum del partit en cap ni un, eh? En cap ni un. I això és... Com? Que estem jugant ara. Hombre, gràcies, Baldo, eh? Moltes gràcies. Bé, és igual, passo de veure-ho, perquè la veritat és que els partits de l'Espanyol són molt avorrits. Bé, com us deia, no ens fa cas ningú, eh? L'altre problema que té l'Espanyol és que està passant una època d'austeritat extrema, no? Una austeritat que fa por, eh? Però l'austeritat, en certa manera, no s'espantin, eh? És bona, eh? Fantàstica, bravo, eh? Grande, eh? Mira, si no, la Merkel, eh? Ella ens apreta el cinturó ben apretat a tots, però guanya les eleccions, eh? Hombre, a mi he de reconèixer
reconèixer que la Merkel em posa, eh? Concretament me la posa grande, eh? Bueno, bueno, grande, eh? Bravo, eh? I ara, per problema, el que sí que els hi haig de dir és que el que té un problema realment és l'Albert Tom dins de la casa de l'Iniesta, eh? Una casa que no té res a veure amb les cases que tinc jo a Menorca o a la Cerdanya, eh? Les meves són molt més lletges, eh? Bravo, grande! Bravo, Iniesta! Gràcies. Hola. Hola. ¿Qué? Un momento. Antes de entrar a mi casa, primero tienes que besar el escudo del Barça. Ah, ho trobo just. On és l'escudo? No, no, no. La verdad es que lo tengo tatuado en el culo. Venga. Fer un petó al cul d'un jugador del Barça. Chachi. Venga. Portàvem dos dies sense parlar. L'Iniesta era d'aquell tipus d'home a qui li fas un petó al cul i després t'ignora. Bandarra! Fem alguna cosa o què? Yo ya estoy haciendo cosas. Mato moscas. Mira. ¿Qué? Tienes una en la cabeza. ¡Ay! Ah, pues no, no era, ¿eh? ¡Ahora sí! Bueno, la verdad es que si no fuera que soy tan buena persona, la gente se pensaría que lo hago por maldad. ¡Ay! Pero Andrés... No, no era. Este es el vino de Iniesta, este es el caldo de cocido de Iniesta, estos son los garbanzos de Iniesta, esta es la sal del mar de Iniesta, este es el jarrón de Iniesta... Feia estona que no l'escoltava. Només podia pensar en com n'era de lletja aquella casa. Així que vaig decidir que el que li calia a l'Iniesta no era el convidat, sinó algú de tu casa a juicio. A veure, tot això... fora! ¿El qué? ¿Los muebles? No, 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 cariño. Mis ojos van fuera. Oye, no quiero ver más esta casa. A veure, Albert, tens un minutet? Sí. Aquesta casa necessita una reforma integral. Les coses del Barça, fora. Posarem coses del Madrid, perquè el blanc mira molt millor, sobretot amb la careta del nano. Oye, digue'm. Tu has entrado en mi casa y no has besado el escudo del Barça. Ni parlar-ne, xató. Jo sóc de l'altra vorera. Jo sóc Periquito. Què? Què de què? Tu me vens a mi a discutir. Allà acabava la meva estada a Can Iniesta. Havia conegut un home tranquil, pacífic, respectuós amb tot i tothom. Un home que no faria mal ni a una mosca. A ver, de aquesta cosa ja en parlarem després. Jo no treballo. Ei, et llanço els dards, però que consti que ho faig des de la més absoluta de les admiracions, eh? T'estimem, Pep, Pep, t'estimem. Hola, Presi. Traigo noticias sobre, bueno, el nuevo portero del Barça, ¿no? Home, collonut, Zubi, va, digues, tenim recanvi pel Valdés. Ui, no, 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 eso todavía no, ¿no? A veure, Zubi, m'estàs dient que encara no has trobat un porter nou? No, no, hombre... Eso sería una locura, ¿no? No es que no lo haya encontrado, ¿no? Es que todavía no lo he buscado, ¿no? ¿Y per qué has vingut corrent? Bueno, pues para poder sentarme rápido. Es que estoy muy cansado, Presi. Hòstia, Zubi, ens haurien de posar les piles amb el tema aquest. Hòstia, s'ha sugat. Està collonant. Zubi, desperta! Vaya, estaba soñando que era una sandía. Como mola. Zubi, d'aquí 9 mesos el Valdés fot el camp i encara no tenim recanvi per la porteria, nen. Bueno, la verdad es que he visto un chico joven que se llama Casillas, creo. Zubi, macho, tal com va l'equip, l'únic que ens salva és el Valdés. Si fot el camp, què fotrem? És que no jugarem ni al Gampe. Espera, creo que tengo lo que estás buscando. Pues un portero que es un crack, con mucha experiencia y la suficiente calma como para poder soportar el estrés de todo esto, ¿no? ¿Ah, no? ¡Yo! ¿Y els pantalons?
Uy, sí, es que estaban debajo de toda la ropa en el cajón y me ha dado, pues, pereza a cogerlos, ¿no? ¿Qué he fet jo per mereixer això? Sí, clar, fitxar-lo. I renovar-me. Anda, xuta-me... xuta-me el penalti. Vaya, gol. Però si no he xutat. Ja, però és que estoy en el suelo, ¿no? Y entre que me levanto y todo, pues... ya es gol. Has vuelto a meter la pata. Tu un altre cop? Mira quin estorb. Un altre cop. Hola. Un momento. Primero cierra la puerta, volvemos hacemos las cosas bien hechas. Bueno, venga, pues va. T'estimem, Pep. Pep, t'estimem. Perdó, no, això no passarà, eh? A la redacció tenim massa feina amb el Barça. És bon per pornar-nos, posar problema de sobre la dir-vos-hi. Bueno, el tema es que de dominio público, que hemos perdido el estilo, hemos perdido el espíritu. Perdó. El espíritu va. El espíritu va. Hola. Yo estoy comiendo con el cine y me hago p***te, no. Porque si alguien me falla, bang, bang! No, ah! Vale, tornem. Per què ets tan bo? Perquè sí, perquè sóc molt bo. Perdó, és que m'ha agradat molt. Perquè sí. Vale, vale. El Barça no puede perder su estilo como José Manuel, Para mí. Va ser ells. Ah, bueno, ho arreglem, fem un partit amistós, si vols. Amistoso. És que he fet surf.